Es muy probable que desde tu primer día de trabajo tu patrón realice diversas acciones tendientes a privarte del derecho que tienes a ser indemnizado en caso de que te despida. Es muy común que el día de tu contratación se te obligue a firmar tu renuncia anticipada o un documento en blanco. Antes de hablar de las formas en que te puedes proteger en caso de que te encuentres en esa situación, lo primero que tienes que saber es qué es lo que estás protegiendo. Si tu patrón te despide, tienes derecho a que se te indemnice con el equivalente a 3 meses de sueldo, 12 días de salario por cada año trabajado, tu proporcional de aguinaldo y los días de vacaciones que se te adeudan con su correspondiente prima vacacional. En cambio, si renuncias, solamente te tienen que pagar tu proporcional de aguinaldo y los días de vacaciones que se te adeudan con su correspondiente prima vacacional. Si esto lo traducimos a un caso en concreto, como el de un trabajador que percibió un salario de 4.800 pesos mensuales, que entró a trabajar el día 4 de abril del año 2016 y que su último día de labores fue el día 5 de abril del año 2017, en caso de que él renunciara, solamente tendría derecho a que le pagaran 1.578 pesos. En cambio, si lo despidieran, él tendría derecho a recibir 18.138 pesos. Si durante el tiempo que duró la relación de trabajo de esta persona le hicieron firmar un documento en blanco, lo más seguro es que al momento en el que lo despidan, lo van a utilizar para simular su renuncia y de esta manera robarle la mayor parte de lo que legalmente le corresponde por concepto de indemnización. Le van a querer pagar solo los 1.578 pesos en lugar de los 18.138 que legalmente le corresponden. Seguramente muchos se preguntarán, si esta hoja en blanco se utiliza para robarle dinero a los trabajadores, ¿por qué esta conducta no se sanciona penalmente? Esta conducta está tipificada como un delito en casi todos los códigos penales. En el Código Penal de la Ciudad de México, este delito se puede sancionar con hasta 3 años de prisión. Pero como esta conducta nunca se investiga y en consecuencia nunca se sanciona, muchas empresas muy grandes y muy conocidas hacen uso de esta ilegal práctica para privar a sus trabajadores de los derechos que tienen derivados de su despido. Y como los legisladores son completamente indiferentes ante esta realidad, es muy importante que en caso de que tú te veas en esta situación, te protejas de la siguiente manera. Intenta tomar una fotografía de ese documento. Recuerda el color de la tinta con el que estampaste tu firma. ¿En qué parte del documento firmaste? Si la hoja que firmaste era tamaño oficio o tamaño carta. Intenta hacer alguna variación a tu firma que sea difícil de percibir a simple vista. El mismo día en que se te obliga a firmar ese documento, envía diversos mensajes de texto, de WhatsApp, correos electrónicos, mediante los cuales le comuniques a diversas personas de tu confianza que se te obligó a firmar este documento y narra de la manera más detallada posible cómo era este documento que firmaste. De todas las conductas delictivas en las que incurren los patrones para privar a sus trabajadores de su derecho a ser indemnizados, la más común es que al momento en el que le dan contestación a la demanda de un trabajador, niegan el despido. Aun si al hacer esto están incurriendo en la comisión de una conducta delictiva que puede ser sancionada con hasta 6 años de prisión, esto con fundamento en el artículo 311 del Código Penal vigente en la Ciudad de México, como esta conducta nunca se investiga y en consecuencia nunca se sanciona, casi en el 100% de los casos los patrones incurren en la comisión de este delito. Por eso es muy importante que el día de tu despido hagas todo lo posible por documentarlo. Ten en cuenta que si tu patrón no te notificó por escrito cuál es la conducta o conductas que motivaron tu despido y la fecha en que estas supuestamente se cometieron, el despido legalmente se va a considerar que es injustificado y por lo tanto va a tener la obligación de indemnizarte. Por eso, el día de tu despido, intenta grabarlo con tu celular, tanto una grabación de video como una grabación de audio. Intenta, si te es posible, transmitirlo vía Periscope, vía Facebook Live o por algún otro medio que te permita realizar una transmisión en tiempo real de video. El día que te despidan, tú permanece en las inmediaciones del establecimiento en donde se encontraba tu fuente de trabajo y comunícate con diversas personas de tu confianza para que te alcancen en ese lugar y atestigüen que ya no se te está permitiendo el acceso a tu trabajo. Esto va a definir en gran medida el resultado de tu asunto. Ese mismo día, si te es posible, acude ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y requiérele a tu patrón que te haga entrega del aviso de rescisión previsto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Si puedes, al día siguiente también preséntate a tu trabajo en compañía de personas de tu confianza para que atestigüen que ya no se te está permitiendo el acceso. De esta manera vas a estar en posibilidades de acreditar que fuiste despedido. Y esto es muy importante ya que casi en el 100% de los asuntos el litigio se reduce a acreditar que hubo un despido o que no hubo un despido.
Si aún tu patrón, conociendo la existencia de estos medios de prueba, decide continuar con el juicio, corre el riesgo no solamente de tener que pagar la indemnización que legalmente le corresponde al trabajador, sino también los salarios que dejó de generar desde la fecha de su despido hasta que se le paguen las indemnizaciones. Esto es con un tope de 12 meses de sueldo. En el ejemplo que estábamos utilizando, el trabajador tendría derecho a que se le pagaran más de 75 mil pesos en caso de que el asunto concluya hasta la emisión del laudo. Entonces, tienes que tener muy en cuenta que lo que hagas el día de tu despido es lo que va a definir en gran medida el resultado que va a tener tu asunto. Por eso haz todo lo posible por documentarlo. Esos 1.500 pesos que originalmente te ofrecieron se pueden convertir en más de 75 mil pesos. Pero para que eso suceda, te tienes que poner muy a las vivas, porque lo que hagas el día de tu despido, como te dijimos ya anteriormente, va a definir cuál va a ser el resultado de tu asunto.